Me han estado etiquetando en una video respuesta que me hicieron hace muy poco. El problema... El problema es que justamente está en inglés, pero para eso alguien lo tradujo. Suelo no responder polémicas de internet porque pues mi idea tampoco es que para la divulgación de la ciencia estar tirándonos mierda entre dos personas random, sino que la idea es llegar a comunes acuerdos y cosas por el estilo, cosa que en internet rara vez se logra. Entonces prefiero normalmente no dar respuesta. Pero en este caso, a la insistencia de ustedes, que me han etiquetado un chingo, voy a responderlo. Así que les pongo la traducción que la hizo otro TikToker. Reverendo imbécil el que hace esto en este video. Ya. Bien, no hablo su lenguaje, pero vi esta traducción y básicamente el resto del video es solo él diciendo lo muy tonto que soy, etcétera. Solo quiero dirigirme a este video porque siento que él lo ha entendido todo mal. Lo primero que me gustaría decir es que cuando dije que ellos han expirado significa que han estado en el sol australiano por un par de días y ya no están con vida. En el video él compara la fragata portuguesa con hojas secas. Básicamente dice que han estado en el sol por días y días y por ende ya no son peligrosas. Por ende, es como aplastar una hoja seca, aplastar una fragata portuguesa. Al igual que en Australia, en Chile se pueden encontrar fragatas portuguesas. Este es un artículo del gobierno de Chile, específicamente del Ministerio de Salud, sobre las fragatas portuguesas. Y podemos ver que en este informe del Ministerio de Salud de Chile dice: nunca toquen la fragata portuguesa, ni en el mar ni en la playa, ya que son tóxicas, aunque estén muertas. Y sí, no solamente estoy mostrando un artículo del gobierno de Chile, acá hay un paper acreditado que habla sobre las toxinas de la fragata portuguesa. La gente hace esto aquí, la gente lo pisará con la planta de los pies y lo reventará. Y no es una locura como, oh Dios mío, es como aplastar una hoja y no están con vida. Se llama falacia ad populum, lo que estás haciendo tú. Básicamente, que el resto de las personas, que todo el mundo lo haga, no quiere decir que tú lo debes hacer. No sé si me doy a explicar. O sea, en pocas palabras me estás diciendo que porque todo el mundo lo hace, tú copias esa acción y la imitas porque todo el mundo lo hace. Ese es el argumento. Falacia ad populum. Está hablando sobre la gente que me está copiando. Si estás en TikTok copiando las cosas que ves en TikTok, entonces necesitas salirte de TikTok porque no vas a durar. Yo veo Jackass y no copio todo lo que veo en Jackass. Eso es estúpido. Él dice que copiar a otras personas es estúpido, pero sin embargo, literalmente en los segundos antes dice que él hace eso porque todo el mundo lo hace. No sé si notan la ironía de eso. Tú tienes una responsabilidad como influencer, arriesgas miles de vidas de personas que te ven en tus videos hacer tus estupideces. Hazte responsable de tus acciones, no te justifiques.